amigos, aquí nos encontramos en el área de Las Gotas, en el área de, naturalmente, los pasillos de Plaza Las Américas, donde tenemos estos dos vehículos que ya en otra ocasión también se han exhibido juntos. Y se trata de un modelo 1980 y un modelo 1981. Ambos en el color Frost Beige. Este vehículo pertenece al amigo Renato Verdut. Tiene el motor 350 de 190 caballos de fuerza. Si ustedes notan, los carros son sumamente similares. Sin embargo, las capotas del 1980 son negras. Y igualmente los estribos del carro del 1980 son negros también. Fuera de eso, realmente es muy poco lo que cambian los vehículos como tal. Los aros son similares, etcétera. Y estamos hablando del antepenúltimo y penúltimo año de la tercera generación del modelo Corvette. Este vehículo aquí a mi izquierda es modelo 1981. Ya ustedes ven, las capotas son pintadas del color del carro, no tienen la apertura al centro como se nota en el 1980. Y el mismo color Frost Beige. Este vehículo pertenece al amigo William Malavé, aunque realmente pertenece a Graciela Achela, que es su esposa, que es la dueña de este automóvil. Ambos son los mejores ejemplares que hay en Puerto Rico de modelos 80 y 81. Y una vez los exhibimos como un mirror image en un espejo, aquí los tenemos ambos compartiendo el área de Las Gotas, que es un área muy bonita, y como digo yo siempre, estas son las únicas gotas que no mojan. No se retiren, que Autos con Luis Mariano continúa. Encontramos en el área de la Fuente de Macy's, donde se están exhibiendo unos vehículos muy especiales, particularmente tres ediciones de lo que se consideran los Pace Car Edition de los Chevrolet Corvette. El que están viendo es un modelo 1978, motor L82 350 de 220 caballos de fuerza, y fue el vehículo que se utilizó como Pace Car para la carrera del 1978. Ustedes ven una serie de aerodinámicos, spoilers, etcétera, que fueron parte de esta edición en particular. Sin embargo, en el 1979, muchos de estos componentes se integraron a la producción convencional del automóvil. Ahora vamos a brincar del 1978 al 1995, que es este otro vehículo que se encuentra aquí, que fue también otra de las versiones del Indianapolis Pace Car, en este caso, por supuesto, la carrera del 1995. Colores bien, bien diferentes, podemos llamarle. Es un color violeta sobre blanco, unas franjas especiales y, por supuesto, la identificación de Pace Car. Estas franjas venían como una opción, no como una opción, venían como parte del vehículo, y el dueño tenía la opción de usarla, ponerla, identificar el vehículo, como es el caso de este auto del doctor Paco Díaz Lozada, o simplemente mantener el carro en los colores. Y el último vehículo, si me siguen por aquí, es un modelo del 1998. Y este Pace Car también trae su color distintivo, con sus franjas también, y este vehículo también pertenece a la colección del doctor Paco Díaz Lozada, y es representativo del 98, y es una nueva generación, ya que la quinta generación comienza en el 1997. Estos vehículos son sumamente llamativos, tienen unos aros especiales, las identificaciones, los colores por lo general son sumamente brillantes. Así que los hemos tenido aquí, las tres ediciones que tenemos de Pace Car en exhibición en el área de la Fuente de Macy, que es una de las áreas más bonitas de este centro comercial. No se retiren, ahora vamos a pasar al área de JCPenney, donde también hay unos vehículos muy especiales que queremos compartir con ustedes. We'll be right back.
Bueno, amigos, ahora estamos aquí en un área donde hemos puesto en exhibición los modelos aniversarios que se están exhibiendo como parte del Corvette Extravaganza 2014. A mis espaldas tenemos aquí el modelo del 1993 que marca el 40 aniversario del Corvette. Todos estos vehículos vinieron en este color particular que es Anniversary Ruby Red Metallic. Este vehículo pertenece a Raymond Benique y utiliza el motor 350 pulgadas cúbicas de 300 caballos de fuerza. Marca pues los momentos importantes que ya son tradicional en el Corvette que se celebre. El próximo vehículo ya es del 2003 y esto es un 50 aniversario, como pueden ver por el emblema que aparece en la parte superior del guardalodo delantero. Y este color también es un color especial de aniversario. Que sale, ya esto es una versión C5, ¿no? Naturalmente, una 2003, y el color es Anniversary Red Metallic, pierde el nombre Ruby y se queda el Red Metallic Anniversario. Ya esto tiene el motor 346 pulgadas cúbicas con 350 caballos de fuerza y es de parte de la colección del amigo José del Valle. Y celebrando los 60 años de aniversario, que como ustedes saben, todos vinieron en color blanco con unas franjas plateadas a vuelta redonda, tiene este modelo que no solamente es un modelo 60 aniversario, sino que también es el modelo ZR1, que es el más potente de todas las versiones del motor ofrecido. Es un motor supercharge con 638 caballos de fuerza. Este pertenece a la colección de Jaime López y marca las tres ediciones que tenemos aquí en esta área, aquí frente a Victoria's Secret, que incluyen la de 40 aniversario, 50 aniversario y por supuesto la 60 aniversario. Tenemos otro vehículo bien especial también en este grupo que vamos a pasar ahora para que ustedes disfruten de él. Amigos, comenzamos el programa frente a los Corvettes de la séptima generación y lo concluimos en la misma manera. Realmente espero que hayan disfrutado de todo lo que hemos presentado hoy con todos esos vehículos desde la tercera generación en adelante que han sido parte de esta extravaganza, de verdad es la palabra para describirlo, porque nunca, nunca en la historia se había presentado un show de Corvette tan completo como lo que se ha presentado aquí en el 2014 en Plaza Las Américas, donde cada generación, donde cada año está presente y debidamente identificado, debidamente clasificado, de manera que la gente pueda en una forma cronológica seguir el desarrollo y la evolución de lo que es el gran deportivo americano. Ahora llegamos al final porque se nos acaban los 60 minutos, pero no quiero despedirme sin recordarles que el Club de Autos Antiguos continúa en la venta de los boletos para el sorteo de este precioso Metropolitan Nash del 1957. Este vehículo, el sorteo se va a llevar a cabo el 26 de octubre como parte del evento de la gran fiesta de autos antiguos que se celebra en el Irán Bison. Así que todavía están a tiempo, chequeen en Facebook, tanto en el de Luis Mariano Muñoz como en el del Club de Dueños de Autos Antiguos, para que obtengan un teléfono con quien comunicarse y cómo comprar los boletos de este vehículo que está totalmente restaurado. Esto es lo que tiene, es que echarle gasolina e irse a pasear, no hay que hacerle nada. Por $3, un sorteo y una buena causa. Ahora realmente lo único que me queda es desearles a ustedes que tengan una gran semana, que continúen sintonizados aquí a Activa TV, el canal del automovilismo, y que la bendición del Señor siempre esté con ustedes.